Lamentablemente, no puedo empezar esta intervención más que refiriéndome a la trama que estamos conociendo que abarca al Gobierno y al Partido Socialista. Digo lamentablemente porque creo que los españoles no merecen que la actualidad verse sobre amnistía y corrupción, corrupción y amnistía en los 100 primeros días de esta legislatura segunda del señor Sánchez. A la vista, no obstante, de los acontecimientos de hoy, sumados a las informaciones que vamos confirmando en los últimos días, quiero decirles que mi partido está evaluando, como no puede ser de otra forma, en el cumplimiento de su deber, las informaciones que los medios de comunicación están facilitando a través de los sistemas de investigación de los medios en España. De momento, tenemos ya confirmados 6 ministros, 2 secretarios de organización, 2 gobiernos autonómicos, la presidencia del Congreso de los Diputados y personas de máxima confianza del entorno, de la cúpula del Partido Socialista y del Gobierno de España. La lista de personas vinculadas que están saliendo es cada vez mayor y no hay un solo español que crea que esto coge al señor Sánchez por sorpresa, y no hay un solo español que no vea un cerco al señor Sánchez cada vez más grande y cada vez más próximo. Ayer se lo dije al señor Sánchez y hoy se lo reitero. Estoy convencido que el señor Sánchez conocía lo que estaba ocurriendo y lo tapó. Al menos en 6 ocasiones fue informado la Moncloa de la trama de las mascarillas. Lo que está pasando en el Gobierno y lo que está pasando en el Partido Socialista Obrero Español es muy grave, y cuando las cosas son graves se requiere respuestas concretas, valientes y asumir las responsabilidades. En el día de ayer las informaciones vinculadas a la presidencia del Congreso no fueron ni aclaradas ni afrontadas convenientemente, y las novedades de hoy que relacionan al exministro de Fomento, tampoco. Y cada información que los medios están publicando requiere respuestas, y requiere respuestas en tiempo real. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro país? ¿Cuántas personas, cuántos altos cargos, cuántos ministros están implicados? ¿Desde cuándo el presidente del Gobierno sabe en todo o en parte lo que ha ocurrido? ¿Y por qué el presidente del Gobierno durante años ocultó denuncias que tenía en Moncloa sobre una trama corrupta de comisiones en la compra de material sanitario por parte del Gobierno de la Nación? La mayoría de las personas que tienen que dar la cara ante todo lo que estamos conociendo no lo están haciendo. La presidencia del Congreso es la tercera autoridad del Estado y se está escondiendo. Y el presidente del Gobierno es la segunda autoridad del Estado y también se está escondiendo. Ambos tienen que dar muchas explicaciones y yo creo que, además de dar muchas explicaciones, tienen que tomar muchas decisiones. Las principales autoridades del Estado no pueden tener sobre sí una sombra de sospecha de estas dimensiones y no despejarla. Sánchez tiene que contestar a los españoles. ¿Qué responsabilidad política y, en su caso, qué responsabilidad personal tiene en la trama que estamos conociendo? Todo hace evidente que conocía hechos que conforman la trama y por eso exigimos que no la siga tapando. Que dé todas las explicaciones, que diga lo que sabía. Y que diga lo que sabe, que no mienta. Que no mienta, aunque sea habitual en él. Creo que en este caso los españoles merecen conocer la verdad.